Del departamento de Escuintla, que es muy conocido por la majestuosa ceiba. Nuestro municipio cuenta con un amplio fondo histórico, donde convergen la cultura y tradiciones de nuestro pueblo. En el idioma náhuatl, pronunciado por los indígenas que Pedro de Alvarado trajo cuando invadió Guatemala, llamaron a estas tierras Palín, palabra que está compuesta por las voces Pali, que significa extenso, y la voz in, movimiento, agitación y viento. Uniendo estos dos conceptos, podemos decir que el nombre de Palín se traduce a Palak Ya, que significa al pie del volcán de agua, y Palín, que significa lugar de los vientos. Sus costumbres y tradiciones. La fiesta titular de Palín se celebra el 30 de julio, siendo este el día principal en honor a su patrono San Cristóbal. Durante las fiestas se presentan las danzas de los disfrazados y el venado. Además, desarrollan actividades religiosas, sociales, culturales y deportivas. Lo más sobresaliente es el convite original Nueva Generación 2000 Palinecos, fundado el 29 de julio del año 2000. En este año 2014, este reconocido convite arriba a sus 14 años, llevándole alegría, sana distracción con sus vistosos trajes a todo el bello municipio de Palín y a sus visitantes, presentándose el 29 y 30 de julio de cada año en honor a su santo patrono San Cristóbal. El convite original Nueva Generación 2000 Palinecos presenta su DVD edición 2014 con mucho cariño para todo el pueblo palineco, para toda nuestra bella Guatemala y al mundo entero. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos.